Hola, yo soy Pamela Ruz. Les doy la bienvenida a Vida Saludable de Jóvenes en TV. Este programa va a estar muy virulento. Hola, yo soy Adrián Soto y hoy tenemos un tema que me encanta porque suele haber mucha confusión entre virus y bacterias. Aquí vamos a ver las diferencias. Sabemos que ambos son causantes de infecciones, pero hay diferencias entre las infecciones de tipo viral y las de tipo bacteriano. Platicaremos de este tema con una destacada infectóloga. ¿Sabías que por cada célula en el cuerpo tenemos tres bacterias? Eso significa que poco más de la mitad de nuestro peso se lo debemos a esas bacterias que habitan en nosotros. Y en cuanto a los virus, ¿sabías que una buena parte de nuestro genoma es de origen viral? Si quieres saber más sobre la vida y sobre las batallas invisibles que se libran en nuestro cuerpo y cómo hasta nuestras emociones podrían predisponernos a algunas infecciones, quédate con nosotros. Esto y más por Jóvenes en TV, un espacio de conocimiento y aprendizaje. Comenzamos. Más o menos, ¿qué porcentaje de tu peso se lo debes a las bacterias que te habitan? ¿El 1%, el 25% o el 50%? Dos de los 29 billones calculados en las últimas estimaciones equivalen de 1 a 2 kilos a lo sumo. Las bacterias que viven en mi cuerpo y se aprovechan de él son superadas por las células constituyentes. La proporción es de más de 10 a 1. Quizás a estas alturas estén un poco hartos de escuchar una vez más sobre bacterias y sobre todo de virus, pero tienen que saber que hablamos de dos gérmenes completamente diferentes. Las bacterias son células, tienen vida propia y pueden subsistir dentro o fuera de un cuerpo. Por otro lado, los virus son como paquetes de moléculas, no están vivos y necesitan alojarse en una casa para protegerse, como si fueran un huésped. En este caso, se alojan en tu cuerpo buscando replicarse. Las bacterias son organismos microscópicos unicelulares y sin núcleo. Su forma puede ser la de una varilla, una espiral, pelotitas, y son tan pequeñas que entre 1 y 3 millones de bacterias podrían caber en la cabeza de un alfiler. También son las células más antiguas que existen en el planeta. Las encontramos en casi todas partes y dependiendo de su variedad pueden sobrevivir en condiciones de frío o de calor. Ahora, imagina lo siguiente. Los virus son entre 10 y 100 veces más pequeños que una bacteria. En esa misma cabeza de alfiler en donde cabían 1 millón de bacterias, cabrían 100 millones, por ejemplo, del coronavirus. Para que te des una idea, los virus son cápsulas diminutas, casi invisibles, con material genético dentro de una capa de proteína. A veces están cubiertos por una capa de grasa y a veces no. Los virus que sí tienen esa capa de grasa son fáciles de eliminar con el lavado de manos, porque el jabón disuelve esta capa de grasa y los elimina. Las formas de las cápsulas de los virus son increíbles, hasta pueden parecer naves espaciales. Los virus son responsables de causar enfermedades como el resfriado común, el herpes, el SIDA o la COVID, que hoy nos tiene a todos en alerta. Estamos rodeados de virus y bacterias, pues son parte de la microbiodiversidad del planeta. Estamos en contacto con ellos todo el tiempo. Algunos pueden ser patógenos, es decir, causar infecciones o enfermedades, pero la gran mayoría de ellos no nos enferma y en algunos casos hasta pueden ser benéficos. Cuando tenemos una infección, pensamos que podría ser tratada con antibióticos, pero esto es un error. Estos medicamentos son delicados, solo deben consumirse para enfermedades de origen bacteriano y solo cuando los prescribe un profesional. Los antibióticos no sirven para luchar contra ningún tipo de virus, así que no tiene caso tomarlos en infecciones de tipo viral. De hecho, podrías hacerte más daño alterando el ecosistema bacteriano de tu tubo digestivo y muchas otras consecuencias a corto y mediano plazo que podrían ser peligrosas. El virus que más nos ha quitado el sueño a todos es el coronavirus, SARS-CoV-2. Veamos esta cápsula sobre COVID-19. ¿Qué es la COVID-19? En diciembre de 2019 se detectó por primera vez un grupo de casos de una neumonía de origen desconocido. La causa fue un nuevo virus de la familia de los coronavirus que suelen generar infecciones respiratorias.
La enfermedad que este coronavirus causa ahora se denomina COVID-19. Desde entonces, el número de personas afectadas y los países con brotes de COVID-19 se han multiplicado a gran velocidad en todo el mundo. Por esta razón, se ha caracterizado a la COVID-19 como una pandemia. La Organización Panamericana de la Salud está dando recomendaciones a los países de las Américas que se enfocan en detener la propagación de la COVID-19 y en salvar vidas. ¿Cómo se presenta y transmite la COVID-19? Los síntomas de esta enfermedad pueden ser fiebre, tos seca y dificultad para respirar. El virus se transmite a través de gotículas que salen despedidas cuando una persona con COVID-19 tose o exhala. Estas gotículas pueden caer sobre objetos y superficies, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si los tocan y luego se tocan la cara. ¿Cómo evitamos la transmisión del virus? Las personas pueden adoptar una serie de prácticas de higiene estándar para protegerse contra la infección y así evitar propagar el virus. Todos debemos realizar la higiene de manos regularmente con agua y jabón o con gel a base de alcohol. Cubrirnos la boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo desechable o con la parte interna del codo flexionado. Evitar tocarnos la cara. Evitar el contacto cercano con aquellos que presentan síntomas. Usar mascarillas si tienen síntomas como la tos o fiebre. Es importante mantener la distancia de por lo menos 1 metro de otra persona. Quedarse en casa si tienes los síntomas de la COVID-19. Si te sientes mal, busca atención médica, pero llama primero por teléfono. Cada persona en cada comunidad debe hacer su parte para protegerse, proteger a sus seres queridos y a los más vulnerables, y así evitar que la COVID-19 se disemine. Hoy estamos mejor preparados que hace 10 años. Hemos aprendido lecciones de pandemias y epidemias anteriores. Juntos podemos superar esta emergencia de salud pública. Estamos con Alicia Piñeirúa Menéndez, infectóloga y maestra en salud pública por la Universidad de Emory. Alicia, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Buen día. Al contrario, bienvenida. Maestra, ¿qué distingue a una infección de otras enfermedades? Creo que las infecciones se distinguen de otras enfermedades principalmente por dos cosas. Una es por sus causas, o sea, las causas de las infecciones siempre son microorganismos infecciosos que pueden ser normalmente virus, bacterias o parásitos dentro de los grupos más importantes, a diferencia de otras enfermedades en las que tal vez las causas no son siempre tan claras o tan dependientes de un factor único, ¿no? Como pueden ser los cánceres, las enfermedades crónicas, la migraña, las enfermedades neurológicas. Y por otro lado, otra cosa muy importante de las infecciones con respecto a las otras enfermedades es la transmisibilidad, es decir, la capacidad que tienen las infecciones de pasarse de una persona a otra o de transmitirse de una persona a otra por diferentes vías, que eso depende de cada una de las infecciones, pero eso es lo que las hace más relevantes en cuanto a la capacidad que tienen de esparcirse o de hacerse más grandes dentro de una comunidad o dentro de un grupo de personas que conviven, ¿no? Doctora, ¿a qué se dedica la infectología? La infectología es una rama de la medicina interna que está específicamente dedicada al diagnóstico y el tratamiento o la atención de las enfermedades infecciosas. Dentro de la infectología habemos infectólogos o infectólogas internistas que se dedicamos a ver adultos, población adulta con enfermedades infecciosas, y están también los pediatras infectólogas o infectólogos, y estas personas son quienes se dedican a ver las infecciones en niñas y niños, ¿no? Que sí pueden ser un poco diferentes, dependiendo de nuestros grupos de edades podemos tener enfermedades infecciosas distintas, entonces sí es un poco diferente la infectología pediátrica de la de adultos. Alicia, ¿de qué forma las emociones afectan a nuestro sistema inmune? ¿Tiene algo que ver estar triste o deprimido o pasando por una racha feliz la forma en la que nuestro cuerpo se defiende? Es interesante que en efecto nuestra inmunidad o nuestro sistema de defensas sí se ve afectado, sobre todo por estados de mucho estrés emocional, en algunas ocasiones por mucha tristeza o también por momentos en los que pudiéramos sufrir algún tipo diferente de violencia. Se ha comprobado que los estados de violencia, tanto física como verbal, pueden afectar la respuesta inmune de las personas a diferentes infecciones. Y un ejemplo bastante común que las personas pueden identificar es el caso de los virus herpes. Los virus herpes
como los fuegos, los que ocasionan los fuegos que pueden aparecer en los labios. Ese tipo de infecciones responden en muchas ocasiones a nuestros estados de estrés, de desvelo, de mucha preocupación. Vemos incluso que las personas que les aparecen estas lesiones muchas veces están pasando por un momento complicado y en ese momento digamos que el virus como que aprovecha esa situación y aparece, ¿no? Entonces, y esto no nada más es de esta infección, esto puede aparecer con otras enfermedades infecciosas, ¿no? O puede ocasionarse o estar presente en otro tipo de infecciones. Alicia, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para apoyar a fortalecer a nuestro sistema inmune? Muchas cosas que en realidad forman parte de los hábitos de vida saludables, ¿no? Las cosas yo creo que fundamentales para mantener un sistema inmune adecuado son la alimentación balanceada y adecuada, el ejercicio físico, sobre todo el ejercicio aeróbico moderado y por supuesto adecuado a las capacidades y a las otras padecimientos o situaciones que tenga cada persona, el dormir, que muchas y muchos consideran una cosa menor, es realmente importante. Dormir es un momento en el que nuestro cuerpo hace muchas cosas importantes y entre ellas es mantener a nuestro sistema inmune funcionando adecuadamente. Entonces, dormir, idealmente dormir 8 horas diarias y, por supuesto, limitar el consumo de sustancias o de cosas que pueden afectar la respuesta inmune, como son el alcohol, el tabaco y algunas otras sustancias, como algunas drogas, sobre todo las drogas estimulantes que pueden afectar la capacidad que tiene el sistema inmune de responder a las enfermedades infecciosas, ¿no? Alicia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos contigo. Claro que sí. Consejos prácticos para prevenir infecciones por bacterias o virus. Lavado de manos. Pocas cosas más sencillas para salvar vidas como el lavado de manos con agua y jabón. En caso de no tener acceso a estos elementos, el gel antibacterial es un buen sustituto. Recuerda, es importante lavarse las manos al momento de preparar los alimentos y comer. ¿En qué otros momentos? Después de ir al baño, estornudar, limpiarse la nariz o toser. También si has tenido contacto con comida cruda, ya sea vegetales, huevos o carne. Asegúrate muy bien de que la leche que tomes esté hervida o diga pasteurizada en el envase. Si has convivido con una persona enferma, cambiaste pañales recientemente o estuviste cerca de animales o sus excrementos, también debes lavarte las manos. Higiene en cocina. Todos los utensilios de la cocina y los platos donde comes deben estar siempre limpios. Lo mismo las superficies donde picas y preparas alimentos. Lava y desinfecta frutas y verduras. Vacunas. Las vacunas son una excelente opción para mantenerte a salvo de las infecciones. Casi todas son gratuitas en México. Confirma cuáles necesitas ponerte de acuerdo a tu edad y temporada del año. Otras precauciones. Practica los mismos protocolos de cuidado que sigues para prevenir la infección por SARS-CoV-2 siempre que te sientas mal. Estos protocolos evitan contagiar a los demás. Sana distancia. Si vas a convivir con otras personas, que sea en espacios abiertos, con cubrebocas y por tiempo breve. Uso de cubrebocas. Ventilar los espacios cerrados. Si estornudas o toses, hazlo con la etiqueta correcta para hacerlo, tapando tu boca con la parte interna de tu codo, aunque traigas puesto el cubrebocas. Pide lo mismo de las demás personas y enseña a quienes no lo saben cómo hacerlo correctamente. Antibióticos. Manéjalos con cuidado. Thank you.
Espero que te haya quedado un poco más clara la diferencia entre una bacteria y un virus. Ahora sabes que ambos microorganismos pueden causar infecciones si logran infiltrarse a tu cuerpo, desencadenando una serie de síntomas. Cuando la infección comienza, tu sistema inmunológico entra en acción. El ejército de los glóbulos blancos y los anticuerpos comienza a defenderte. Y esos malestares comunes como fiebre o dolor de cabeza son, de forma metafórica, la evidencia de que se está librando una batalla invisible en tu cuerpo. Ahora bien, de acuerdo con el Centro Nacional de Información Biotecnológica de los Estados Unidos, una infección no necesariamente se convierte en enfermedad. Otra manera de verlo es así. La infección es la primera etapa de la enfermedad. Si los glóbulos blancos y los anticuerpos no logran vencer a la bacteria o virus infiltrado, la enfermedad se vuelve más grave y puede generar complicaciones. Si bien no todas las infecciones causadas por bacterias requieren atención médica y medicamentos, algunas bacterias sí pueden combatirse con antibióticos. Los antibióticos solo funcionan con las bacterias, pero cada uno tiene una acción e indicación específica. La selección la hacen los médicos tomando en cuenta muchos criterios, y como no es fácil saber qué bacterias están afectando tu organismo, o si la enfermedad está siendo causada por un virus, una bacteria, un hongo o cualquier otro desbalance en tu cuerpo, siempre es mejor pedir ayuda a tu doctora o doctor de confianza. Si bien los antibióticos han salvado muchas vidas, también pueden tener efectos secundarios. Además, tomar antibióticos sin acompañamiento de un profesional de salud puede ocasionar resistencia bacteriana. Con esta resistencia, las bacterias que antes eran eliminadas por los antibióticos aprenden a evitarlos. Y se pueden generar lo que llamamos superbacterias, que son bacterias inmunes a los efectos de los antibióticos. El gran drama para la humanidad sería que esos antibióticos que llevó años perfeccionar dejaran de servir contra estas bacterias resistentes. Por ejemplo, infecciones como la neumonía, tuberculosis, gonorrea o salmonelosis, que durante mucho tiempo se trataron con cierta facilidad, han mutado y existen versiones muy resistentes difíciles de tratar. La gente puede morir de eso. La misma Organización Mundial de la Salud ya considera la resistencia a los antibióticos como uno de los más grandes problemas de salud mundial. Estamos de regreso con la doctora Alicia Piñeirúa. Alicia, muchas gracias por seguir con nosotros. Gracias a ustedes. Hola. Doctora, ¿cuántos tipos de antibióticos existen y qué criterios pueden afectar la decisión de recetar uno u otro? Hay más de 10 tipos de antibióticos, hay muchos grupos de antibióticos y los antibióticos, digamos, se clasifican en varias formas. Una, por la forma en la que los puede recibir nuestro cuerpo, que es ya sea tomados, pero recordemos que los antibióticos también pueden aplicarse en formas inyectadas, se pueden aplicar también por la vena, en gotitas, en cremas, hay varias formas de aplicarlos. Y el tipo de antibiótico que se selecciona para una persona depende de qué tipo de infección tiene, es decir, nosotras y nosotros los que nos dedicamos a esto ya sabemos más o menos qué tipo de bacterias causan cierto tipo de infecciones y con eso tomamos una decisión, por ejemplo, si es una neumonía o es una sinusitis o si tiene una infección en la cabeza, vamos a escoger un antibiótico diferente. Y esto también se va a basar en si la persona tiene alguna alergia o alguna susceptibilidad a algún antibiótico en particular. Y también a qué tan bueno es el antibiótico llegando al lugar en donde está la infección. Entonces, dependiendo qué infección queremos tratar, es lo que nos va ayudando a seleccionar el antibiótico más adecuado para cada persona. Cuando alguien presenta fiebre, ¿qué debe hacer? La fiebre no siempre es por enfermedades infecciosas. Aunque las infecciones son la causa más común de la fiebre en la población que por lo demás está sana, la fiebre puede ser por otras cosas. Entonces, lo más importante es acudir con un doctor o una doctora para ver exactamente qué es lo que está ocasionando la fiebre antes de empezar a tomar un tratamiento que en vez de ayudar pudiera empeorar la situación. Doctora, ¿cuáles son los riesgos de la automedicación? Hay varios riesgos de la automedicación. Uno importante es que la automedicación puede maquillar o alterar de alguna manera la sintomatología de la persona, de forma que cuando esa persona se presenta para recibir una atención médica, una valoración, una consulta de un doctor, ya los síntomas que tiene en realidad ya no son como los que tenía inicialmente y están, digamos, alterados por el consumo de medicamentos. En el caso específico de los antibióticos,
Los antibióticos, por supuesto, que son muy útiles para curar a muchas personas de muchas infecciones, pero también tienen sus riesgos. Uno de los riesgos más importantes de los antibióticos es que los antibióticos, además de matar a las bacterias que nos causan enfermedad, también matan a las bacterias que viven en nuestro cuerpo de manera normal y en armonía con nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, en el caso específico de los antibióticos, la resistencia a los antibióticos y los riesgos de tomar un antibiótico que no fue recetado, pues están en esta línea que les comento. Si los antibióticos no funcionan contra los virus, ¿qué opciones terapéuticas hay contra ellos? Esto es muy importante y creo que justo es muy, muy importante entender que realmente los antibióticos no tienen ninguna eficacia contra las enfermedades virales. Eso no quiere decir que no tengamos nada que hacer cuando hay infecciones virales. Hay infecciones virales que tienen tratamientos antivirales específicos, retomando, por ejemplo, el caso de los virus herpes que les comentaba hace un momento, que hay algunos antivirales como el aciclovir que son muy útiles para eso. En el caso de la influenza, por ejemplo, aparecieron el oseltamivir y algunos otros antivirales que han mostrado gran eficacia. También contamos con vacunas para muchas de las enfermedades virales, que esto es fundamental porque esto más que curarlas, las previene. Nos previene de enfermarnos de estas enfermedades virales, ¿no? Y la otra es que hay enfermedades virales que realmente lo único que tenemos que hacer es esperar a que nuestro sistema inmune se deshaga, por decirlo así, de la enfermedad viral, ¿no? O sea, tenemos que esperar a que nuestro cuerpo haga su trabajo y el curso no va a ser diferente con o sin antibióticos, de hecho va a ser peor con antibióticos, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer es dejar que nuestro cuerpo solito resuelva el proceso infeccioso viral y salgamos de él pues curados, ¿no? En general, cosas que mantengan a nuestro sistema inmune lo mejor posible. Por supuesto, dentro de ello está una alimentación balanceada que contenga una buena cantidad, por ejemplo, de vitaminas, de algunos elementos como es el zinc, que son importantes en la respuesta de nuestro cuerpo a enfermedades infecciosas, y hidratarnos adecuadamente, mantener buena ingesta de líquidos, ejercicio aeróbico, como mencionábamos, adecuado sueño, todas las demás hábitos de vida que nos van a ayudar a que nuestro cuerpo esté en la mejor condición de responder a enfermedades infecciosas. Por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La verdad es que creemos que esta información va a ser muy valiosa y muy útil para todos los jóvenes que nos están viendo. Muchas gracias a ustedes. Con mucho gusto. ¿Ya tienes claros los casos en los que no funcionan los antibióticos? Por si te ha quedado alguna duda, te compartimos las indicaciones del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, para que sepas identificar estos síntomas y sepas tomar decisiones informadas que no pongan en riesgo tu salud. Recuerda, nunca te automediques. Los antibióticos no funcionan contra los virus que ocasionan resfriados o dolor de garganta, que la mayoría de las veces son de origen viral, aunque sí funcionarían si la infección es causada por la bacteria del estreptococo. Ni contra algunos tipos de inflamación como la bronquitis, que ocurre en la parte baja de los pulmones. Pero lo importante es disminuir el uso indiscriminado de antibióticos y dejarlos solo para esos casos en los que un profesional considere que es indispensable. Ahora me queda más claro que el antibiótico solo puede eliminar a las bacterias que son susceptibles a él y seleccionar a las que son resistentes. Si bien los antibióticos no causan en sí mismos la resistencia, sí propician que se seleccionen esas bacterias resistentes. Por eso, debemos evitar automedicarnos con antibióticos. Espero que la información del programa de hoy te haya servido para que cuando presentes síntomas de posibles infecciones, pienses con claridad y no te apresures a automedicarte. Recuerda, si tienes dudas sobre los síntomas de una infección, mejor acude con una o un profesional de la salud. Hasta pronto. No olvides que nos interesa escucharte, conocer tu opinión. Participa con Jóvenes en TV y haz este programa con nosotros. Vida saludable, activemos juntos tu mejor versión. Hasta la próxima.